Terror, o más que de incluso terror o de miedo, ¿no? Como en el sexto sentido. Y además te ponían los de sexto sentido, de tener todos del sexto sentido. Y luego de repente ibas al cine y te encontrabas una cosa que no era lo que te habían propuesto. Te habían propuesto algo que está por un escalón superior, o sea, el género de terror o de miedo está por encima en tensión y en emoción al de suspense. Y encima al de suspense y luego al de crítica social, al de fábula social. Y entonces ya te joden y dices tú, me cago en la puta. ¿Vale? Mucho peor fue La Joven del Agua, que te presenta el género fantástico con tintes terroríficos y te meten un discurso medio espiritual, raro, ¿no? O sea, decía, ¿qué mierda es esta mierda? ¿No? O sea, no sabía exactamente qué coño le había pasado al director después de crear un universo que no era más, que estaba bastante sólido. Te creaba pues un mundo paralelo con su cultura, que no sé qué, patatín, patatán, y luego de repente lo rompe todo, lo tira todo al suelo y te rompe la cuarta pared. No tiene sentido, Vamos a jugar con el con nuestro Málaga, a ver cómo tenemos el equipo. Tenemos lesionado a Mutusa. Casi tenemos a Antonín. Antonín vale medio millón de libras, pero yo es que lo veo peor que Tomás. Tiene alguno más lesionado. Me dan ganas de poner esta. Esta va mejor. Venga, vamos. Venga, pinta uno. He cambiado los comentarios. Se escucha en español, pero yo no reconozco a este comentarista. No sé quién, no sé si es de una cadena de radio que yo no escucho. Si lo reconocéis. No. Pase genial. Yo este tío no sé quién es. ¿Lo reconocéis? En el momento justo. Uy. Ahora podrá demostrar lo que vale. Mareando la pelota. Qué malo es el rubio este. ¿Quién es? ¿Quién es este rubio? Tú fíjate, si está mal la cosa con el tema del cine, que películas que a mí antes... ¡Pelota rápida, arriba! Oh, se me escapó. Este lo... Que a mí películas que antes me parecían mediocres o regulares, ahora me parecen hasta buenas. Rastrera. No sé si os ha pasado a vosotros. Y películas que yo consideraba muy buenas, Lobo de Wall Street. Yo no sé cuántas veces las has visto, pero es que no hay películas... en condiciones últimamente que te emocionen o que digas tú, hostia, qué buena historia, sin que te sientas un poco engañado, ¿no? Un poco tengas que tragarte alguna mierda que dices tú, pero si es que, ¿por qué tengo que estar de acuerdo con este discurso político? No lo llego a entender. Antes no había tanto cine dogmático. Era cine dogmático. Y da igual el género, ¿verdad? El género de terror donde te meten el discurso político. En el cine de fantasía. O sea, es un coñazo. Y yo no sé a quién le puede gustar tanto el cine. Sí, es un cine coñazo. No sé si os acordáis. En la primera época esta del Amstrad o de Spectrum, y salían juegos educativos que tú los cargabas con ilusión porque eran juegos, eran videojuegos. Cuando los cargabas y veías que era un coñazo, decías tú, a ver, yo lo que quiero es acción, que yo quiero... No. O por ejemplo, bueno, en Amstrad, bueno, en la época de los microordenadores, los educativos tenían un pase. Pero en la época de a lo mejor de Mega Drive, un juego, había juegos tipo educativo, por ejemplo, de banda, o de dibujo, ¿no? Que intentaban...
no solo distraer, sino enseñar, ¿no? Por ejemplo, Carmen Sandiego. ¿Quién consola? Me cago en la leche. Estoy concentrado con el discursito. Carmen Sandiego. Me jodía un poco que constantemente hablasen de juegos educativos y no de aventuras gráficas. Igual, si aprendían. Bueno, lo importante es que te estaba antes de mío y sí, eran datos reales. Pero luego te lo mandaban como eso, como una especie de... Al 2-0, tío, me cago demasiado en Málaga. Me van a echar de Málaga. Pelota rápida, arriba. Qué lento es el tío este. Qué bien vista. La ha interceptado. Asco, es súper lento, ¿eh? No sé si está lesionado o es que es lento. Pero... No, no, qué mira, vista. Pase genial. Contra. Yo no tengo lesionado. De nuevo ha salido despedida. No he lesionado, ¿no? Pues... Fatal, ¿eh? No me gusta. ¿Cómo va? Pues el Echevarría este hoy. ¿Cómo lo ha metido? ¡No! ¡Hostia! Pues mete luego el Echevarría, ¿no? ¿Es Echevarría? ¿Echevarría? ¡No, toma! Toma el baratucho, este es el baratucho y está subiendo el nivel, ¿eh? ¡Buen bloqueo! No. ¡Pelota rápida, arriba! ¡Entrada peligrosa! ¡No! ¡Parada de primera clase! Vale. Bueno, y película... ¡Parada sensacional! Y película, me cuesta ahora recordar alguna. Bueno, me gustó mucho... Mira, una de Jason. Mira, Iron Maldito. ¿Cómo lo ves? Maldito. Me gustó mucho, bueno, mucho, una de Jason Statham, el calvo este de Transporta y de Casa de Levanta. Comenta, películas levanta, tengo banda. Pendiente muchas. ¿Qué película? ¿Cómo lo ha hecho? Lo tengo complicado, ¿eh? De ahora pensar así reciente. Pase interesante. Que yo pueda decir, le recomiendo y os tiene que gustar. Os debería de gustar. ¡Uy! Joder. Ultra. Bueno, pasa o no. No pasa nada que perdamos este partido. Porque yo creo que es normal que lo perdamos. Creo que es un día de furia. O algo de furia. No, un día de furia no. Algo de furia. Yo soy un estricto, un segundo, te lo voy a mirar. Creo que es... algo de la furia, furia... Jason... Estetan. Furia, espérate, a ver cómo se llama, furia implacable... Despierta la furia, eso es. Despierta la furia, me parece una película entretenida, está bastante bien. La de Nadie... teniendo en cuenta que es como ver otra vez John Wick, pero con otro actor que me gusta mucho, que es de Mejor Llama a Saúl, otra serie muy chula, que recomiendo. Mira, ya me están dando aviso, me están dando aviso de que me van a echar del Málaga. A ver cómo vamos. Te voy a tener que probar con Antonini. Mira, la han bajado de precio ya, 450. Me vamos a probar con Antonín. Es que Antonín es más lento que... Vale, venga, a ver si podemos recuperar... A ver si podemos recuperar un poco de posiciones y ganar algún partido. Tenemos que salir de la zona de descenso. Como sea. Sí, venga. A la pista número 3, por ejemplo. Despierta la furia, pues me gustó. Porque ahí Jason Statham, que siempre hace el mismo papel de un superhéroe. Superhéroe que su superpoder es pegar paliza y no hay quien le pare, y desde el principio sabes perfectamente que nadie la va a parar. Pues esta película me gustó bastante, no solo por la historia, por el guión, ¡qué vista!, sino porque, bueno, hace un papel algo muy parecido a lo de siempre, pero bueno, por lo menos no es un superhéroe que pega paliza a la gente. Clara. Hemos disparado. De series sí que he visto. Yo creo que he visto los últimos años más series que películas.
¡Entrada! Machicando agua. Muy buena jugada, ¿eh? Bueno, ya estoy empezando a conectar un poquito. Una falta rastrera. Levántate. Bien. Corre, corre, corre. Cabrón. Si es que me tengo un equipo que es una mierda. No, no, no. Hay que poner. De nuevo ha salido despedida. Chocar el locozar. Eso existe. Águelo Multimedia. ¡Uy! Comenta. Si te soy honesto, no recuerdo cuál fue la última película que vi. Eso es mala señal, no sería tan buena. Eso también es verdad, ¿eh? Eso también es verdad, que todo el cine actual es olvidable. Ya se puede ser entretenido o no. Ya puede ser lo que tú quieras. Que es cine olvidable. O sea, lo ves y automáticamente es tan superficial que no te acuerdas ya ni qué coño has visto, ¿sí? Dices, bueno, lo he pasado bien, está entretenido, pero todo se parece a todo tanto que al final tu cerebro es como... se supone que el cerebro elimina las partes del día que no son importantes. El cerebro acumula cosas y considera que son... que tienen esencia, ¿no? Para que no son diferentes a lo que dice. Por ejemplo, el tema de la comida, a muchas veces no te acuerdas bien que comiste hace un par de días. Esto cuesta un poquillo porque son cosas tan banales, sin importancia, que tu cerebro no... Pues, las películas pasa eso actualmente. Y el otro día cuando estaba viendo, vi una que sale infinito, se llama Infinito. Es un saque de banda. Hace un par de días. Bueno, la vi mientras estaba haciendo cositas de trabajo. O sea, la puse de fondo, pero no estaba muy atento. Y era una película que tenía escenas de acción coreografía. Y digo yo, leche, es que todo esto te recuerda tanto a Matrix, te recuerda tanto a ¿cómo se llamaba? Aquella película donde se hizo famoso el coreógrafo de Matrix. ¿Cómo era? Dragón... Recordaré cómo era Dragón. Yo también tengo un poco Dragón, coreografía. Tigre Dragón, joder, que no me acordaba. Tigre Dragón. O sea, la coreografía de Tigre Dragón. Fundamentalmente es toda la coreografía que ha habido en los últimos 20 años, más o menos, todo se ha basado en la coreografía de Tigre y Dragón, que luego se pasó a Matrix, que luego se ha pasado a todo el cine de acción. Y al final ese baile continuo de vuelo de bala, o lo que pasa es que hoy en día, pues se ha refinado tanto. Que al final no solo bailan los protagonistas al golpear o al disparar, sino... Comenta, Tigre y Dragón, ya no hay películas como pero esa, si es que lleguen a España al menos. Pero si es que tú te refieres al cine chino, pero ese cine se ha integrado en el cine occidental. Todo lo que hay de acción, es todo coreografía a ese estilo. No sé cómo se llama el coreógrafo, desde Tigre y Dragón al mismo de Matrix. Entonces, aquello quedó muy guay, pero no se ha superado todavía, no se ha evolucionado, no hay algo diferente. Por ejemplo, Nadie, o la película de John Wick, ese tipo de violencia que es un poco más exagerada, intenta romper un poco la coreografía del baile. O al final, cuando ya va un rato, viendo al abogado, no sé cómo se llama esto, pegando guantazos, llega un momento que nota el baile. Notas la coreografía y notas cómo los malos, no sé si te os pasaba las películas de chino, cuando veías que había un millón de chinos para pegarle a Bruce Lee y veías que atacaban de uno en uno. Al principio no te dabas cuenta porque Bruce Lee con los grititos pues distraía al personaje, pero después decías, ¿por qué coño se esperan si van todos a ponerle un palizón? Claro, pues si no funciona la coreografía. Y bueno, Bruce Lee sí que salía bien parado porque no salía llenado de tanta gente, ¿no? En contra de suya, a excepción de un par de películas. Pero Bruce Lee lo hacía muy bien porque era un genio.
Ahora, luego en otras películas de chinos notaba que decías tú, pero, ¿por qué se esperan? Eso me pasaba a mí en Troya. En Troya, que es una película que está muy bien coreografiada y creo que tiene unos enfrentamientos muy buenos. Joder, cuando matan al sobrino, bueno, al sobrino guión amante de Aquila, cuando se enfrenta a Eris Bana, no me acuerdo tampoco ahora cómo se llama el personaje, pero cuando se enfrenta a Eris Bana y acaba matando a un muchacho de, sí, de 16 años, se para una batalla donde estaban pegándose hachazos, donde había sangre por todos lados. O sea, yo no paro. O sea, si el de enfrente me ha metido un hachazo o algo, ¿a mí qué coño me importa que muera un niñato de mierda, sea famoso o no? Me importa una mierda, yo sigo pegando. No, no, y ahí se para todo, o sea, y rompe el ritmo de la película, la credibilidad, ¿no? Que yo, eso, por ejemplo, en Troya, yo eso se lo permito al director. Otra gente no, dice tú, pero tú qué coño, ¿eh? Eso no se lo permito. Bueno, pues eso es lo que pasa con la coreografía, que si todas las películas usan la misma coreografía una y otra y otra. Los efectos especiales son todos muy ¡Qué parecidos. vista! Las CGI se notan, hoy en día se notan más que hace 10 años. Hace 10 años se notaban menos que ahora. Qué ¡Un curioso. balón de oro! Pero coño, si tienen mejor render, mejores capacidades. ¡Qué vista! Y es porque el talento ha bajado tanto, porque es tan fácil hacer cosas a nivel técnico. Es tan sencillo las herramientas que hay. Han bajado tanto el ¡Ha nivel sido cosa de que magia! cualquier gilipollas puede decir que es ilustrador, pintor, director de cine o montador de vídeo, ¿Cómo lo ha sin base ninguna. hecho? No han estudiado cine, no se saben las normas, lo básico no se sabe. Águilo Se sabe Multimedia. hacer cosas muy complejas, ¿Qué pero porque la comenta? herramienta. Me ha llegado a la memoria la película Kung Fusión. Jajajajaja, el Uf. doblaje al español hilarante, que es lo Buenísimo. que se buscaba. Buenísimo. Y Pase la de fútbol, acertado. ¿cómo se llamaba la de fútbol? ¿Confusión era la de fútbol? No, Confusión era esa que parecía que eran dibujos animados. Estaba muy chula, ¿eh? Estaba muy chula y el concepto muy molón. ¿Cómo Trabajo se bien llamaba la de hecho. fútbol? Había una De de banda a fútbol que era banda. protagonizada por la misma gente, o por lo menos parecía el mismo equipo de producción. Pelota rápida arriba. Cago en la más, se me ha escapado la pelota. Ha sido cosa de Me magia. cago en la más. Águilo Loco. Multimedia. La de Saque de fútbol. esquina. Comenta. Sí, la de fútbol, pero no me acuerdo el Era nombre. con Fury, algo de Furia, ¿no? Con De nuevo ha Fury, salido que también despedida. después hicieron una de baloncesto, pero esa ya no tenía gracia ninguna. Parecía más una especie de Es un saque adaptación de de banda. manga o que no tienen sentido. Los mangas, por ejemplo, los mangas, a mí eso me parece ridículo, ¿no? Intentar pasar un manga de forma literal al cine, al lenguaje del cine, me parece muy ridículo, infantil. Un balón de Y hay oro. gente que defiende eso y encima Saque vende de y no, esquina. yo no llego a entender. ¿Cómo va a pasar de un lenguaje a otro? Son cosas diferentes. Totalmente diferentes. No tienen nada que ver el lenguaje del cine, el lenguaje del manga o del Águila cómic. No se Multimedia. puede, no se puede. Comenta. Tirando de En el Google, creo momento que es justo. Shaolin Soccer. Shaolin Soccer, esa Me he ido bien es con muy ella. buena, estaba muy entretenida. Ahora, tenía partes un poco coreanas, ¿no? Es que yo creo que es coreana. No creo que sea china, era coreana, creo. Coreana o de Hong Kong, una cosa así. Muy graciosa, muy graciosa. De esas películas, yo no recuerdo que hayan llegado muchas más. Que ha sido un empate. O de otro empate. Llevo. De empate, llevo 5. He perdido. ¿Cuánto he perdido? 6. Bueno, y he ganado 2. Madre mía. Bueno, por lo menos hemos salido de la zona de. Por favor, Hugo, el jugador trial será de prueba, ¿no? De prueba, Isaac Águilo ha salido Multimedia. del club. Bueno, que le den. Ahora, Comenta, qué oferta los dos. pues China, Hong Kong. China, Hong Kong. Bueno, sí, pero Hong Kong ya sabe el estatus que tiene, que es un poco diferente. Aunque se lo devolvieron, tiene un estatus un poco diferente al de China. Por eso allí se permite. Hostia, Antonín, ¿lo vendo? ¿Lo viendo? A mí, yo Antonín no lo uso para nada, ¿eh? Venga. Vamos a aceptar la oferta. Y vamos a buscar a un delantero en condiciones. Uno rápido. Quiero a ver si hay alguno por ahí. Voy a mandar a Antonín. Antonín no me gusta.
me gusta nada, Antonín. A ver lo que hay. Franco Soldano. Va bien de cabeza, es rápido. Y forward, yo creo que forward es atacante. Es que no sé si es que, está, que se busca una buena Águilo posición. Multimedia. Comenta. Un estatus diferente, sí, es la Europa de China y no le gusta que esto sea si al gobierno chino tengo entendido. Claro, sí, lo que pasa es que creo que eso también tiene ya fecha de caducidad. No creo yo que puedan aguantar mucho. Vale, me da a mí por fichar a Modauda, pero Modauda dice que tiene 250. Es rápido, tiene buen pase. Y eso es lo que a mí me... Lo de cabeza me interesa también, pero bueno. Voy a buscar... Espérate, vamos a buscar fuera. A ver si podemos buscar fuera. A ver qué es lo que hay por ahí de atacante económico. A ver, tenemos a André Pereira. Va, esto no me interesa. Ninguno de estos me interesa. Vámonos para atrás. Nos vamos ahí al doméstico. Porque, a ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos a Borja todavía, ¿eh? Podríamos fichar a Borja. Lo que pasa es que como se me lesione... Vamos a fichar a Borja. No, no lo vamos a fichar. Nos vamos a ir a por el delantero y ya está. Nos hemos quitado de encima al... Nos hemos quitado de encima al tontorrón. Estoy por fichar al Modauda este. Águilo Multimedia. Más rápido, vamos a ficharte. Comenta. Ficha a Cristiano, Benzema y a Messi. Ojalá. Seguro que ganas. No creas, ¿eh? No creas. Fíjate tú el Paris Saint-Germain, ¿cómo va? No, 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 no creas. No puedo. Si es que solo tengo 822.000 liras de esta o yo que sé que lo eché. Venga, a ver si... A ver, yo creo que no lo ficharé, ¿eh? Hostia, por 75. Bueno, pues nada, vamos a subir. Ya lo tengo, ¿no? Venga, pues ya tenemos a Modauda. Aquí. Vamos a probar al Modauda. Vamos a probar en el partido. Lo vamos a cambiar por Brandon Thomas. Y vamos a probar. A ver cómo va. Aunque debería de sacar a alguien de la cantera, ¿eh? Aquí tengo a L. Martín. Vamos a buscar a una estrella de la cantera, a ver si podemos. Ahí tengo a Sampeiro todavía, el mamoncete. ¿Cómo aguanta el tío, eh? Lo quiero mandar y no puedo. Tengo a L. Martín. Podríamos probarlo luego. No lo voy a convocar por ahora, pero a L. Martín podríamos buscarlo. Una pruebecilla. A ver cómo va. Contra el Girones. Al Girona. O sea, Borja García está jugando en el Girona. Pues si me interesa. Espero que no me metan ni nada. A ver si encontramos ya la primera victoria. ¡Parada sensacional! Vamos para arriba. Pase acertado. ¡Oh! ¡Mierda! Es un saque de banda. Yo, el tío que comenta no sé quién, ¿eh? ¿Lo escucháis vosotros? ¿Os suena? No me suena, ¿no? Parece que es de radio, pero... ¿Quién ha sido? ¿Mi fichaje? Chavarría, Chavarría, mi crack. Comenta. El comentador ni me suena. Comentarista, comentarista lo voy a cambiar cuando en la próxima sesión lo pongo por el clásico. Está funcionando la conexión de Auda. De banda a banda. Buena. Parada sensacional. Por fin la conexión funciona. De nuevo ha salido despedida. Vamos, mácola. Del centro del campo. Uy. Claro, el Dauda este mola más que el Thomas ese. Así podemos fichar mejor a jugador. Hostia. Pase acertado. Defender. Han hecho caso. Si lo dice, lo hace. ¡Parada brillante! Sacan la puta. ¡Horrible! Pelota. De banda a banda. He
Es un saque de banda. Cuidado. Oh, se le ha escapado, el perro. Bien jugado. Coño, me cago en la leche. ¡Hostia! ¿Desde dónde lo metió el gol? La bota delante del portero. Serán desgraciados. Vamos por otro. Pelota arriba. Mierda. El Dauda este lo que no tiene es control. No controla mucho, ¿eh? Se le escapa la pelota ahí. No, regate. Control sí tiene. Lo que no tiene es regate. Has fijado en cuanto gira un poquito, se le escapa la pelota. Control tiene, regate no. Pase acertado. El otro día me parece que eras tú, Crowell, que me decía: ¿me importa? ¿O que se importa? ¡Vamos! Joder, que se importa. Y el portero, joder, que se importa. ¡Qué vista! Vamos un poco a madre. ¿Cómo puedo perder? Pelota rápida arriba, entrada sensacional. De nuevo ha salido despedida. ¿Me han empatado? Pero eso qué mierda, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahí? Águilo Multimedia. Comenta. ¡Soy portero! De fútbol jugué en serio en su día, Michel y al del Butragueño. Se le han desgraciado, escucha eso, ¿Ha rebotado? ¿Se le ha caído los pies y ha metido el gol? ¿Eso qué coño? Joder. El Butragueño está muy chulo. El 2 está muy chulo. Mucho Águilo mejor Multimedia. Comenta. Y los Mac 6D Spectrum Amstrad. Los Mac 2 muy buenos. Bueno, a mí nunca me gustó porque mi hermano cogía el Mac 2 y no soltaba el ordenador en años. Y además él se hacía sus ligas y tenía un cuaderno con cosas a punta. Y digo, pero con la punta. Suelta ya el juego este, macho, que era muy pesado. Me encantaba el arte. Por lo bien que había empezado. Eso es un tiro libre. Joder, macho. 2-3, tío, pero bueno, como uno, y yo matar 2-3. El de más de 2 está muy despedida. Chulo, yo lo reconozco. Lo que pasa es que me da coraje porque, como mi hermano jugaba solo, saque de esquina. Ponía más de 2 y él solo, no, déjame. Yo, haciendo la pasada. El Fernando Martín, que me parece un juegazo, una mecánica muy chula. El tema del baloncesto, lo único que le faltaba a Fernando Martín era. ¿El pase de la muerte? ¿Cómo era? Se lo ha quitado. Listo, vamos a dejar. Ya ha conseguido la amarilla. Le falta una liguilla o algo al Fernando Martín. Va a ser perfecto. ¡Bien jugado! Águilo Multimedia. Comenta. Fernando M. Basket Master. Muy bien. Todo un reclamo de juego de la época. Bueno, aquí era Fernando Martín. Pase interesante. Fernando Martín, la Can Marta, creo que se lo pusieron. Se lo pusieron en el extranjero. Porque no sé si lo tenían en la derecha de Fernando Martín o algo. Oye, qué injusticia, ¿eh? Joder, qué puñetera injusticia. A ver, vamos a ver las oportunidades. Yo he jugado mil veces mejor que él. A ver la estadística. Coño, joder. Bueno, han disparado ya 14 veces. ¿Por qué? Eso es lo que yo pienso, ¿por qué? Bueno, venga, no pasa nada. Vamos para allá. Madre mía. Cramwell 1111. Me van a echar. Comenta. A mí me suena también lo de Basket Master. Pero yo creo que eso fue en el extranjero. Aquí, que yo sepa, era Fernando Martín Vázquez, no sé qué. No, creo que el nombre fue diferente. Espérate, lo voy a comprobar. Yo para mí que aquí en España se llamó
Se llamó solo Fernando Martín y algo más, no sé yo, a ver, mira. Fernando Martín. Bueno, aquí, por lo visto, se llamó Fernando Martín Vázquez Master, pero yo creo que eso no aparecía en el juego, ¿eh? Creo que lo de Basket Master fue en el extranjero. Así lo pongo por aquí. Bueno, aquí aparece la carátula de. Hostia, cómo tarda, ¿no? Fernando Martín Basket Master. Ah, pues en español también ponía lo de Basket Master. Ahora, al cargar, ¿no? Al cargar no ponía en ningún sitio. Ah, pues sí que sí lo ponía en el menú. Buah. Nada, pues tenéis razón. No, este no. Es que claro, ya decía yo. Aquí pone Dynamic Imagine. Pero esa es la versión inglesa. Fernando Martín, Basket Master. Vale. En Inglaterra lo que eliminaron fue lo de Fernando Martín. Y en Inglaterra, en vez de estar apoyado en el logotipo de Dynamic, estaba apoyado en el logotipo de Imagine. Bueno, pues venga, vamos a seguir. O sea, me quita la duda. Resulta que es Basket Master. Basket Master. Hostia, estamos en descenso. Vale, pues. Vamos a sacar a Toma. Voy a hacer una cosa. Vamos a sacar en la primera parte a Toma y en la segunda a Dauda. Así no se nos lesiona. Joder, macho. Venga, jugamos este otro y ya está, ¿eh? Se acaba la jornada de hoy. Ya mañana jugaremos mal, sensible. Intentaré entrenar más porque, joder, es fatal, ¿eh? Se me ha tocado el martual. Empiezo del 20. ¡No! ¿Cómo lo ha hecho? Bien hecho. Es un saque de banda. Pase interesante. ¡Penalti Hostia, claro! me cago en la masera. Oh, otra remontada. Bueno, fue en la. Fue en la. ¡Parada sensacional! ¡Qué susto! El pase de la muerte. Puedo sacar la jugada, ¿eh? De banda a banda. Es que no puedo sacar la jugada. Me cago en la mano. Sácala fuera. Mareando la pelota. ¿Cómo se la han Uy. quitado? Joder, pero mi centro del campo, ¿dónde está? Buen pase. Se le ha parado en seco y una entrada a destiempo. Otra, es que mi centro del ¿Cómo campo lo ha hecho? desaparece. ¿Dónde contra está? Entradas en una falta rastrera. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se me ha lesionado o algo? Pero si se me ha tenido que lesionar, ¿eh? Yo, pues no. Simplemente no está. ¡Oh! Bien pedida. Bien. Contra. Es que poco ni este, ¿qué le pasa? ¡Oh! Ha cruzado la línea. Mareando la pelota. ¡Qué pase! Entrada fea. Ay, macho, qué De mal, nuevo ¿eh? ha salido despedida. Qué lento, el casquero suelto. Oh. Buscando espacios. Vale, es que necesito un medio centro. Pero ya, ¿eh? Voy a cambiar ahora el Pocorni ese. Es más malo. A ver si Echevarría es capaz de matar un De gol banda a antes de la banda. mitad. Venga, ahora vamos a hacer el cambio. Vamos a cambiar a Dauda por el Thomas. A ver, Thomas. Vamos a cambiar el Thomas. Venga, está Dauda por Thomas. A ver si conseguimos Un empatar. hombre Joder, de macho, refresco. es que todo el rato tenés que ir a remolque.
¡Qué pase! ¡Parada sensacional! A ver si puedo sacar la jugada. Ahora. Ahora sí. ¿Cómo se la ha quitado? Sí, con ella. Pase genial. No. ¡Oh! ¡Gracias! ¡No! ¡Me cago en la moto penalti! Este no lo para. Imposible. ¡La ha cruzado! ¡Joder, macho! ¡Haciéndola pasar! ¡No! ¡Es un saque de banda! ¡Qué mal lo paso! ¡Vámonos! ¡Mareando la pelota! ¡Ay! ¿Cómo lo ha hecho? Casi. Bordeando la jugada. Pase genial. En el momento justo. Casi lo he conseguido. ¡Ay! ¡No! ¡Uf! De nuevo ha salido despedida. ¡No! Bueno. Creí que era gol, ¿eh? ¡Qué vista! Corre. No, que yo voy a ganar. Málaga. A ver, vamos a jugar. Si me echan del Málaga, yo cojo la oferta que me den, la que sea. A veces hay Game Over. En Game Over, pues nada, pues empezamos de nuevo. Eso sí, a lo mejor debería empezar. El pase de la muerte. Valdré que disparar. Si es que tiene un disparo muy flojo. ¡No! Coño, el portero este no es coge un saque una. De banda. No va. Tiene que haber fichado otro portero. ¡Qué reflejo! ¡Parada sensacional! Ya tenemos el reflejo, pero no. ¡Qué buen pase! Ojalá. No me da tiempo de empatar. Muy complicado, ¿eh? Muy complicado. ¡Qué pase! Ah, otra derrota. Ah, vamos a hacer una cosa. En vez de jugar el último partido, vamos a hacer el resultado. Lo voy tan mal. Venga, el próximo partido. Si estoy en descenso, todavía se puede recuperar, ¿eh? Pero. Es la ganar. Después, como tenemos un lesionado. Vale, vamos a poner a Madouda, que creo que es mejor que Toma. Y a ver, le gané, ¿dónde está? Le gané, activa el primero. ¿Lo jugamos o ponemos resultado? Este es que me va a fundir los plomos. 67 puntos lleva. Vamos a jugarlo. Este es el último de hoy. Yo creí que era bueno, ¿eh? Madre mía, qué mal suena. Que conste porque de todas maneras que esto está toqueteado. Mareando la pelota. Quiero decir que la presión esta de sensible. Jugado. El sensible es difícil, ¿eh? Pero no tiene nivel de dificultad. Tiene nivel de dificultad. Ahora algo han toqueteado que vale. Para que sea más difícil todavía. Contra. Venga, ya. Coño, es que dime tú qué leche puedo hacer con eso. Vámonos. A ver, es el primero de la tabla. Uy, mira, esa es mi jugada preferida. Pero metiendo a boca, ¿no? Buen pase. ¿Cómo lo ha hecho? Metiendo a boca. Esa es mi jugada preferida. Es un saque la del de banda. Pase de cabeza. El rematar de cabeza. Me acuerdo que con Raulito. Hacía esto. Y remataba. Esa es mi jugada preferida. Con este yo te lo puedo hacer con los demás que tengo. Pues con el de Mega Drive quizás podía hacerlo, pero no. Con este. Pase interesante. Ahora con jugadores más buenos. ¡Qué pase! Y... Vale. De nuevo ha salido despedida. El pase de la muerte. La ha interceptado.
Voy a cambiar de sitio al mamador a este y al... Venga, vamos a cambiar de sitio. Es un saque de banda. Parece a mí que va a ir mejor. Y creo que... No ponía que fuera bien de cabeza, pero me da igual. Vamos a cambiarlo de sitio. Que para el control me viene mejor Echevarría que además. Y para disparo. Eso es un tiro libre. Fuera. Mierda. Haciendo la pasada. Parada sensacional. Venga. Banda. Echevarría. Vale, la pierde. De Echevarría la pierde, claro. Sí, va con la pierna cambiada. Vamos a intentarla de otra manera. Oh. Pero si es mi gato. Que el gato más bonito. Guapo. A gato. Gato de la suerte. Pase interesante. ¡Qué poco! Ah, con lo contento que empezaba yo. ¡Pelota arriba! ¡Buen no. pase! ¡No! ¡Qué Águilo Multimedia. ¡Uy! Comenta. Estoy aprovechando y comprando la serie Mandalorian de la segunda temporada. La primera sí que la vi por Cody en su día. Mandalorian. Ah, pues sí, está chula. Mandalorian está chula. Sí, está bien. Está entretenida. No es nada especial, ¿eh? También el formato me encanta que es cortito. ¡Uy! ¡Pelota arriba! ¡Cabrón! ¡Corre! Pero... ¡Ha sido cosa de magia! Pues macho, de verdad me merezco el empate, ¿eh? Me merezco el empate, pero... ¡Un balón de oro! ¡La ha interceptado! Ahí ya va. Me cago en la mano. Vale, mi experimento no ha funcionado. ¡Trabajo bien hecho! Bien hecho. No. Bien con ella. Bien. Pelota rápida, arriba. Mierda. Joder, no me ha dado tiempo de disparar. Pero de gracia. No. ¿Por qué coño ha hecho eso? Aceptado. Corre. Parada sensacional. Joder, si la ha dejado en el suelo botando. ¡Qué mierda! Tenía el empate ahí. ¡Qué pena! Bueno, esperamos que no me echen hasta que consiga empezar acá de la victoria, ¿eh? ¡Joder! ¡Madre mía! 4 partidos. Creo que un empate y... O 2 empates. Espérate, creo que he hecho 2 empates, ¿no? Tenía... ¿Qué va? He hecho un empate y 3 derrotas. ¡Madre mía! Bueno, pues nada. No pasa nada. Grabamos. Cuando me echen, hombre, la Copa de Rey me va a enganchar seguramente, porque creo que es la vuelta, ¿no? La vuelta de Fuenlabrada, creo que iba, uy, vamos 1-0, pues macho, que es muy complicado. Ya, pues, grabamos. You're a gold, you're a superstar hero.